como Consejo Municipal por tercer año consecutivo los premios Virginia Volten, luego de el proceso que tal cual está arreglado por un decreto del Consejo Municipal, las distintas organizaciones que forman parte de la propuesta, impulsada oportunamente por la concejala Laura Mondino, ha realizado un trabajo que lo hemos visto, en algún momento hemos sido parte, pero que en definitiva termina dando un marco de transparencia sobre los trabajos que con posterioridad han sido elegidos. Por eso, desde el Consejo apenas se planteó, la idea es que esta tercera edición sea una más en un proceso que continúa en el tiempo y que ya sea un sello de trabajo en el Consejo Municipal. Si les parece, desde lo que sería Secretaría Legislativa, por lo menos leer las categorías y después darle la palabra a la concejala Laura Mondino. Premio Virginia Volten, edición 2020, categoría prensa escrita, primer premio, María Luisa Lely, de periódico Pausa, por su nota, Los entornos nos piensan como asexuadas. Mención especial, perdón. Mención especial para Lucía Medina y Carla Sorzón, de Periódicas, por su nota, El pico y la pala también son nuestras. Categoría Prensa Audiovisual, Radial y Fotoperiodismo, primer premio para Julia Moscatelli, Carla Cipolletta y Micaela Garbarini, por el programa radial La Mirilla, de FM Sí Rosario. Y por último, hay un premio especial del jurado para el medio feminista santafesina Periódicas. Concejala Laura Mondino. Bueno, gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer que estén hoy acompañándonos en esta sesión. Una sesión muy especial, de la cual me siento muy orgullosa que se lleve adelante, que esta ya es la tercera vez que el Consejo Municipal, como lo mencionaba el presidente, en la semana del 8 de marzo, y en este caso previo al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Consejo Municipal trata específicamente los proyectos y los temas vinculados a género. Y además, tenemos el placer y la alegría de poder entregar hoy los premios Virginia Volten, que también es la tercera edición, como lo mencionábamos hoy, un premio que se ha venido instalando, que no solamente participaron periodistas de la ciudad de Santa Fe, sino que se inscribieron periodistas de otras localidades, de otras localidades de la provincia y de otras provincias también. Hemos tenido, y lo quiero decir, hasta consultas internacionales para poder participar del premio, lo cual nos llena de orgullo enormemente porque da cuenta de la necesidad que hay de poder empezar a trabajar realmente con perspectiva de género en los medios de comunicación. Cuando hablamos sobre la necesidad de poder tener esa mirada, esa perspectiva, justamente lo que queremos expresar es la necesidad que tenemos todas las mujeres de poder llevar nuestras luchas a todos los ámbitos y también en la palabra, en el discurso y en la comunicación. Se han presentado 52 trabajos en total en el premio, lo cual para nosotros es una gran alegría, porque habla también de que este premio que ya se ha instalado en la ciudad de alguna manera es convocante y moviliza a todas las periodistas que participan. Quiero felicitar a las ganadoras, a María Luisa Lely, que es quien ganó el premio, la primera categoría de prensa escrita, con una nota sumamente conmovedora, porque habla sobre la lucha contra un doble mandato, digo yo,
el de ser mujer y tener una discapacidad. Una nota que realmente nos ha conmovido a todos los integrantes y las integrantes del jurado y que, bueno, algunas de ellas están presentes. Gaby Bruno fueron quienes integraron y que le dieron cuerpo a esa nota. Y felicitarla a María Luisa, cómo ha sido redactada y cómo nos ha transmitido realmente con emoción la lucha que ellas llevan adelante. También por la cantidad de trabajos que hemos recibido este año, hemos hecho y el jurado ha decidido entregar una mención especial para Lucía Medina y Carla Sorzón, también en la primera categoría de prensa escrita, con una nota que se llama El pico y la pala también son nuestras, que es una entrevista también al colectivo de Mujeres a la Obra. Justamente lo que expresan tiene que ver con eso, que las mujeres no estamos solamente para hacer lo que los hombres y el machismo nos impone, que las mujeres queremos trabajar donde nos gusta y las mujeres de Mujeres a la Obra muestran que también podemos trabajar en la construcción y en aquella y realizar aquellas tareas que están tan estereotipadas. Así que es una nota que rompe justamente con el estereotipo, que visibiliza esas realidades y nos pareció importante también poder entregar esta mención. La segunda categoría de prensa radial y audiovisual la ganaron las chicas de La Mirilla, Julia Moscatelli, Carla Cipoleta y Micaela Garbarini, de FMC de Rosario. Ellas hoy no pueden estar presentes, lamentaron mucho no poder estar hoy recibiendo el premio porque, bueno, la verdad que también por una cuestión laboral se les imposibilitó viajar a la ciudad de Santa Fe. Es la primera vez que entregamos el premio a periodistas que no son la ciudad, pero nos parecía importante poder visibilizar el trabajo que ellas realizaron durante el año, porque realmente ponen en agenda radial un montón de temáticas vinculadas al feminismo y nos parecía importante resaltarlo. Y finalmente el premio del jurado, siempre es un premio que es muy discutido dentro del jurado, quienes integramos y quienes participamos en esa tarea, pero creo que para este año hubo un alto consenso de que, no, como no podía ser de otra manera, el premio sea para las periódicas. La verdad que el trabajo que realizaron todo el año, bueno, casualmente mañana están festejando el año de existencia, merece ser reconocido porque para un medio autogestivo, un medio que se financia con el trabajo de ustedes de cada día, que muestra con tanto profesionalismo lo que hacen las periodistas que participan de ese colectivo y que además eso resalta que es un medio colectivo, que las mujeres cuando hablamos de sororidad no solamente lo decimos conceptualmente, sino que es una clara muestra de poder trabajar de manera conjunta en algo tan importante que tiene que ver con poder comunicar y con poder realmente contar historias de muchísimas mujeres de la ciudad que hoy están invisibilizadas. Así que para ellas también el reconocimiento y las felicitaciones. Finalmente, agradecer el trabajo de todas y todos los que participaron del jurado. Realmente es un jurado que está compuesto por una variedad de instituciones y que merece resaltar también el trabajo de las concejalas que participaron, de Jorgelina Mudalel, de Inés Larriera, de Valeria López del Sar, que participaron en el jurado, de los representantes de la Universidad Nacional del Litoral, del Instituto 12, de la Secretaría de Igualdad y de Género de la provincia de Santa Fe, de la Dirección de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad, de la Asociación de Prensa y de la Defensoría del Pueblo. Realmente son instituciones que nos de alguna manera hacen que este premio también tenga la calidad de poder evaluar y de poder ser discutido con tanta amplitud.
Simplemente agradecerles a todos el acompañamiento, a todos mis pares también. Sé que es un proyecto que es acompañado por todas y por todos, y decirle que desde este Consejo Municipal, desde esta banca, vamos a seguir acompañando los proyectos que se impulsen con perspectiva de género y que vamos a estar para acompañarlas, y que cuenten con nosotras. Para la entrega de premios a través de Secretaría Legislativa, por categoría, vamos a llevar adelante justamente la premiación. Bien, categoría prensa escrita, primer premio para María Luisa Lely, de periódico Pausa, por su nota "Los entornos nos piensan como asexuadas". Bueno, muchas gracias. Decía que me parece significativa estas circunstancias para poner en valor el trabajo que realizamos desde el periódico Pausa, un medio que ya lleva más de 10 años, con un compromiso fehaciente y persistente de realizar una comunicación no solo con perspectiva de género, sino también con el compromiso de cumplir con el rigor informativo, con el fundamento y con la suficiente sensibilidad para poder interpretar la realidad que nos rodea. Particularmente desde la perspectiva de género que nos compromete a las mujeres periodistas, creemos que el valor de la palabra y el valor de lo que se dice y de cómo se dice fundamentalmente repercute inmediatamente en la realidad, sobre todo a la hora de romper estereotipos, tratar de desterrar violencias, tratar de terminar con las inequidades, con las desigualdades y fundamentalmente darle a la mujer y a las diversidades lo que se merecen y lo que corresponde. En particular sobre la nota, y para ir cerrando, sobre la cual se me distingue y también se distingue al medio en el que trabajo, quiero remarcar que si pensamos la comunicación como una herramienta para no seguir pensando que lo diverso, lo distinto y lo diferente es anormal, es disfuncional, es un error, vamos a avanzar de una manera significativa para poder pensar no solo en la inclusión, sino también en la convivencia. Así que desde ya muchísimas gracias a este cuerpo y al jurado, y bueno, que sea. Bien, invitamos entonces a Lucía Medina y Carla Sorzón, también del periódico, de Periódicas, perdón, por su nota "El pico y la pala también son nuestras", que han tenido una mención especial.
Te dijo que no quiere. Bien, recordamos entonces que Julia Moscatelli, Carla Chipoleta y Micaela Garbarini por el programa Radial La Mirilla de FM Sí Rosario no se encuentran presentes, por lo tanto se les hará llegar el premio y el diploma correspondiente. E invitamos al medio feminista santafesino Periódicas, quienes han recibido un premio especial del jurado. Bueno, primeramente agradecidas en el marco de nuestro cumpleaños, de nuestro primer año como medio feminista local. El orgullo de estar compartiendo esto. Somos más de 20 periodistas que hacemos periódicas con esto, con la doble jornada, dando nuestro laburo también para hacer esa cobertura y esa mirada necesaria, que es la mirada feminista sobre cómo se construye la información. Periódicas tiene un lema que es Hartas y Organizadas, que tiene que ver también con la lucha histórica del lugar de las mujeres y las disidencias en la comunicación. Tiene que ver con el enquiste de los varones en los medios hegemónicos, tiene que ver con una mirada normativa sobre la realidad y que, bueno, y que damos batalla desde este lugar, desde el lugar autogestivo. Y con un dato no menor que traigo a colación, que es que tenemos cupo trans, soy la travesti que forma parte de Periódicas. Lo importante también que desde estos espacios estemos pensando en generar incluso aquello en lo que los estados aún acumulan una deuda histórica y que sea desde este lugar, desde el lugar de lo popular, de lo autogestivo, estar pensando algo tan importante como incluir las voces trans en construir una mirada periodística, informativa, un relato sobre la realidad que también salga desde esos lugares que han sido históricamente postergados, incluso por las políticas del Estado. Ojalá que el cupo trans sea una realidad en este municipio, en nuestra provincia, en nuestro país, y que también sea una realidad en todos los medios de comunicación. Gracias. Invitamos entonces a los concejales a sacarse una fotografía. Sí. Yo quiero invitar, además de los concejales, a los miembros del jurado para que formen parte también de la foto. Para que todas.
eso? ¿Quién nos da el premio? ¿Quién toma ese premio? Para que se dé por ley de aprobado.
Es el momento de reanudar esta primera sesión del primer periodo ordinario. Reunión 1340 con quórum legal. Es la instancia de poner a consideración las actas 1300, 1301, 1302, correspondientes a las reuniones 1337, 1338 y 1339 del 11, 12 de diciembre y 17 de febrero, que fue la sesión extraordinaria. Concejala Valeria López del Sar. Sedena, aprobada por ley. A consideración, por ley aprobada, a consideración la propuesta de la concejala, aprobado. En este momento ponemos a consideración los asuntos entrados y a la vez, para aquellos concejales también que deseen incluir nuevos asuntos, este es el momento. Concejal Carlos Suárez. Sí, presidente, buenas tardes. Para incorporar a los asuntos de entrado dos expedientes, el número 1.643.721 y el expediente 1.657.329. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Concejala Laura Mondino. Gracias, señor presidente. Para incorporar el expediente 1.644.924-1, el expediente 1.644.920-9 y el expediente 1.647.567-5, los tres mensajes del Ejecutivo referidos a la solicitud de este cuerpo de la aprobación por donación de un inmueble de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo referido a los aleritos. Gracias. Gracias, concejala. Por Secretaría Legislativa también se incorporan los siguientes expedientes. Expediente número 1.657.274-5, que es la declaración Santa Fe como santafesina destacada a la licenciada en Antropología Sofía Egaña, integrante del equipo argentino de Antropología Forense. Y el expediente número 1.657.304-0, referido a estudio de factibilidad técnica y económica para designar a calles, pasajes y espacios públicos innominadas en la actualidad con el nombre de mujeres ilustres de nuestra historia. Por otro lado, se dan ingreso también al expediente número 1.643.721-2, en reconocimiento a los 50 años del supermercado del túnel, y el expediente 1.643.768-3, referido a estudio de factibilidad técnica y económica para la construcción de dársenas de estacionamiento de colectivos sobre Avenida Blas Parera entre Gorriti y Berruti. A votación los asuntos ingresados en esta sesión. Aprobado. Es el momento de dar inclusión y posterior tratamiento sobre tablas a los siguientes expedientes. Expediente número 1.651.070-3. Referido a la declaración como santafesina destacada, la arquitecta Eliana Rossi Celuy, coordinadora general de Mujeres a la Obra. Expediente número 1.650.168-6, referido a la implementación de la ordenanza 12.680, la adhesión a la ley Micaela en el ámbito del Honorable Consejo Municipal. Expediente número 1.650.363-3, referido también a la implementación de la ordenanza 12.680, la adhesión a la ley Micaela, en la Municipalidad, el Tribunal de Cuentas y la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. Expediente número 1.654.578-2, referido a la declaración de interés al libro Alta Negra de la señora Evelina Cabrera, presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol. Expediente número 1.655.022-0, referido a la declaración de interés municipal de la participación del colectivo de mujeres murguistas de Santa Fe en el encuentro de murguistas feministas a realizarse en Montevideo. Expediente número 1.656.507-9, referido a la gratuidad del boleto urbano a todas las mujeres el día 9 de marzo.
Expediente número 1.656.686-1, también referido a la gratuidad del boleto urbano a mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias para el día 9 de marzo. Expediente número 1.652.452-2, solicitud al DEM para que ilumine el puente colgante de color violeta los días 7 y 8 con motivo de realizarse las décimas jornadas nacionales de abogadas de la FACA, 7 y 8 de mayo. Expediente número 1.656.672-1, referido a la colocación en taxis y remises de un cartel en un lugar visible con la leyenda: si fuiste víctima o testigo de acoso y o de abuso, podés denunciarlo llamando gratuitamente al asterisco 144. Expediente número 1.652.264-1, beneplácito por las décimas jornadas nacionales de abogadas de la FACA, defender y juzgar con perspectiva de género, a realizarse los días 6, 7 y 8 de mayo. Expediente número 1.653.760-7, declaración de interés municipal a la actividad denominada El Amor en Todas Sus Formas, organizada por el Espacio Docente Feminista de Santa Fe, realizada el 14 de febrero próximo pasado. Expediente número 1.655.375-2, declaración de interés del Honorable Consejo Municipal al estreno del documental Palabras Degolladas, Alfonsina Storni en el Coronda. Expediente número 1.650.325-2, solicitud al DEM que el DEM arbitre las medidas necesarias para proceder a la capacitación de la ley Micaela a aquellas personas que desempeñen funciones en los servicios de transporte público de pasajeros. Expediente número 1.653.152-7, declaración de santafesina ilustre a la señora Mabel Busaniche por su extensa y reconocida lucha por los derechos de las mujeres y disidencias. Expediente número 1.656.633-3, referido a la declaración de interés de la publicación del libro Después de la Libertad, de la escritora Elena Moncada. Expediente número 1.655.906-4, solicitud al DEM, se ilumina el puente colgante de color violeta el día 8 de marzo en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Expediente número 1.656.821-4, declaración de Santafesina Ilustre a la doctora Griselda Rosa de las Mercedes Tesio por su destacada trayectoria académica, jurisdiccional y política, especialmente en la lucha por los derechos humanos en la provincia de Santa Fe. Expediente número 1.655.825-6, declaración de interés del Honorable Consejo Municipal a la primera edición del evento deportivo Women Race, que se llevará a cabo, el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, en la Costanera Este. Expediente número 1.656.402-3, declaración de interés municipal al Observatorio de Violencias de Género de la Universidad Nacional del Litoral. Expediente número 1.656.789-3, declaración de interés del Honorable Consejo Municipal a la campaña Hashtag No Sin Ellas, participación equitativa en eventos académicos, organizada por el Colegio de Abogados de Santa Fe. Expediente número 1.656.791-9, referido a estudios de factibilidad para designar con nombres de mujeres ilustres a los pasajes ubicados en la zona del barrio Punta Norte. Expediente número 1.656.795-0, referido a la declaración de interés del Honorable Consejo Municipal del evento Caminata de Mentoreo, que se llevará a cabo el día 7 de marzo, organizada por Vital Voices Global Partnership con el apoyo de la Universidad Nacional del Litoral. Expediente número 1.656.797-6, referido a estudio de factibilidad técnica y económica para crear el programa Mujeres que Hicieron Historia. Y expediente número 1.651.066-1, declaración de interés del programa Mujeres por la Industria, realizado por la organización Emprender en Femenino. A votación, los expedientes para su posterior tratamiento sobre tablas, aprobado. Concejala María López del Sar. Sí, señor presidente, para solicitar que para el tratamiento de las declaraciones de Santafesina Ilustre, de Griselda Tesio y Mabel Busaniche, este cuerpo se constituya en comisión. Gracias, concejala. A votación, la solicitud realizada por la concejala López del Sar, aprobado.
Claro, si es designación de... Hey, ¿ustedes tienen el sello? ¿Metió sello? Eso, che, eso de abogada. Eso de abogada, viste, ¿qué tengo? Saca el sello, pone. Hacemos el de Maduro Saniche y bueno. Seguimos con el orden que tenemos, que Maduro Saniche de Lina Camilani. Está volviendo, boludo. Che, este no tiene crucero, no tiene crucero, tú dices sobre tabla, boludo. Tarjeta de amarilla, ya tengo todo uno más. Pero los metimos igual. Gracias, Luis. Es el orden de... Capaz que no lo tenía sobre tabla, estaba para mí. De Mabel Usaniche. Yo digo, Mabel Usaniche está sobre tabla. Capaz que está al final. El
Para. Acá. Ahora menciono que empezamos por el número, ¿cómo era? El 14. Vamos a consideración para alterar el orden del tratamiento sobre tablas para dar en primer lugar el tratamiento al número 14, que es la declaración como santafesina ilustre a la señora Mabel Busanich. A consideración, aprobado. Concejala Valeria López del Sarro. Gracias, señor presidente. Antes de la entrega de este reconocimiento, quiero hacer alusión a una anécdota del momento en que le comenté a Mabel esta iniciativa con este reconocimiento, porque creo que ilustra el perfil de persona que estamos reconociendo en este consejo. La invité con la excusa de comentarle algunas iniciativas que iba a impulsar desde la banca y que quería su opinión en lo que tenía que ver con cuestiones de género, a tomar algo a un bar previo a la primera reunión de la mesa Ni Una Menos de este año. Y llegó Mabel, hablamos de mil temas en un rato y por ahí interrumpe, bueno, contame lo que me querías contar, me dice. Y ahí le digo, Mabel, el verdadero motivo por el cual te invité es comentarte que mañana voy a estar presentando para la primera sesión del año, que se tratan los temas relativos a cuestiones de género y disidencias, un reconocimiento a tu trayectoria, que es la declaración de santafesina ilustre. En ese momento, Mabel empezó a los gritos, ilustre no, el tiempo del reconocimiento individual y de las ilustres ya pasó, quedó atrás. Es tiempo de reconocer la lucha colectiva de este movimiento de mujeres que ha conseguido más y mejores derechos para las mujeres y disidencias. Y la verdad que quería contar esta anécdota porque esa es Mabel, alejada de toda individualidad, e impregnada con mucha sororidad, siempre poniendo en valor el trabajo colectivo y esta lucha que es de todas y no de una, de este movimiento de mujeres. Quiero agradecer y destacar también el acompañamiento de todos los bloques de esta iniciativa para declarar santafesina ilustre por su trayectoria dentro del movimiento de mujeres y como educadora popular, tanto a nivel local, a nivel nacional y a nivel de América Latina, porque Mabel ha trascendido las fronteras de esta ciudad. Quiero agradecer a mis bloques por ese acompañamiento, más allá de las diferencias. Me parece importante destacar que nos acompañemos en las iniciativas en las que sí estamos de acuerdo. Y quiero hacer hincapié en la trayectoria de Mabel, que más que trayectoria es su historia de vida, su recorrido, que para muchas es muy importante, quizás muchos de acá ya lo conocen, pero me parece importante poner de resalto. Mabel, a fines del año 60, era docente del Calvario y comenzó su militancia en el sindicato docente por el magisterio católico. Allí fue donde conoció a José Pepe Serra, con quien después se casó y formaron esta familia hermosa que hoy también nos acompañan. Y producto de esa militancia, en el año 73, obtuvo una beca para estudiar en Chile por Cristianos por el Socialismo. Y llegó a Santiago a principios de septiembre del 73, y lo sitúo porque no es una fecha más, sino que ha sido una fecha histórica en un contexto político que ya se vivía en la región, y a los pocos días de su llegada sucedió el golpe de Estado que derrocó el primer presidente democrático y constitucional de extracción socialista en el mundo.
en manos de una de las peores dictaduras de América Latina y de la región. Y en palabras de Mabel, esa fue una de las experiencias más grandes de politización que vivió y fue un bautismo de verdadero compromiso con la militancia. Mabel dice que también fue una experiencia de mucho miedo y de un miedo muy fuerte por lo que ya se vivía en la región y que luego se confirmara en nuestro país con lo que fue el golpe del 76, una de las peores dictaduras cívico y militar que sufrimos los argentinos y que por culpa de ello varios años la perdimos porque allí planificaron su exilio. Nos perdimos de tener esta tan valiosa santafesina, esta querida Mabel, construyendo una sociedad santafesina más justa. Pero afortunadamente con el regreso de la democracia, retornó y la recuperamos. En el año 85 fundaron Acción Educativa, que es una organización de gran renombre en nuestro país en lo que es materia de educación popular y desde allí recorrían cada barrio de la ciudad de Santa Fe. Por su trayectoria como educadora popular, como magíster en estudios de género y dentro del movimiento de mujeres, colaboró, coordinó con el programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación de la provincia y actualmente forma parte de la Asociación Civil Palabras, que es una organización de nuestra ciudad que trabaja la violencia de género, la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la inserción laboral de las mujeres y disidencias. Fue fundadora de la Multisectorial de Mujeres y integra actualmente, y tengo el orgullo de compartir con ella y de muchas compañeras que están acá hoy presentes, la militancia activa en la Multisectorial de Mujeres. Una multisectorial que por aquellos años lograron el reconocimiento de muchos derechos civiles de las mujeres, la igualdad de los hijos extramatrimoniales, el divorcio vincular, la pensión a las concubinas, la ley de cupo femenino, derechos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, el acceso a los anticonceptivos. Y estos derechos que enuncio quizás hoy nos parecen cuestiones indiscutibles, pero es gracias a mujeres como Mabel que encabezaron en esos años de la vuelta a la democracia esta construcción colectiva para conseguir los derechos de las mujeres y disidencias. Y la lucha continúa, porque lamentablemente en lo que va de este año 2020 hemos sufrido 63 femicidios, solo en lo que va de este año, y solo en lo que fue febrero, en sus 29 días, asesinaron a una mujer cada 23 horas. La violencia machista y extrema no cesa, y las consecuencias fatales de esa violencia de género ha dejado en lo que va de este año a 88 niños y niñas sin su mamá. Por todas estas luchas y por estas conquistas que aún faltan, Mabel, con todos sus años encima de lucha, de militancia y de defender derechos, sigue participando activamente en muchas organizaciones que defienden los derechos, nuestros derechos. En la Asociación Civil Palabras, en la Multisectorial de Mujeres, en la Mesa Ni Una Menos Santa Fe, en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y fuera de la ciudad de Santa Fe, también es presidenta del Fondo de Mujeres del Sur, que es una entidad que moviliza fondos para aportar al fortalecimiento y consolidar las organizaciones de mujeres y disidencias para que sean protagonistas de este cambio real, este cambio social. También es una organización que promueve una sociedad igualitaria, justa,
y equitativa, donde todas las personas puedan gozar de una vida libre de violencia y libre de discriminación. Y para terminar, hoy puedo sumar a toda esta vasta trayectoria que leía de Mabel y cuántas cosas más se me habrán escapado también, que hoy es santafesina ilustre por esta construcción colectiva que ella ha hecho, aportado y ha sido fundamental para el movimiento de mujeres. Y quiero, Mabel, que sientas este reconocimiento como un abrazo sororo y feminista de tus hijas y nietas políticas, que vamos a continuar la lucha. Te quiero mucho. Gracias. Recibir, sí. Y Aurora, agarrar esto que te morís de ganas de agarrar el cuadrito. Vení, Aurora, vení. Esto de sacar los trapitos al sol de la vida de uno es duro. Y además, porque bueno, se notan los años y a mí me encanta, ¿no? Vos también estás así con un hermoso novio, tiene ella. Me encanta. Auro, vení. Yo me había preparado algo, yo no creía que esto era tan emocionante, me parecía que tenía que ser rapidito y sí le iba a decir fundamentalmente, porque no puedo dejar de ser docente, diría en mi vida, que estamos en un espacio donde sí se tienen que ver que el mundo está temblando por la revolución de las mujeres, donde hay activista y bochinche, ¿no? Y el bochinche se nota. Y el bochinche se da con alegría, pero también con luces y sombras, ¿no? Y lo que rescataba la Vale recién de los femicidios nos tiene que interpelar a todos y todas y todes, porque es duro. Y como realmente hay como una propuesta nacional que es trabajar la ley, Micaela, me parece que es realmente la gran oportunidad histórica para que todos estos espacios institucionales puedan, que nadie quede atrás, mujeres, varones, diversidades, todos, trabajando, porque a veces son tan dolorosas estas cosas que pasan que las empezamos a naturalizar. Entonces, que juntos y juntes, por favor, no naturalicemos lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Hoy va a haber cacerolazos, y les toca a ustedes realmente dar respuestas a todo esto, por la violencia, que nadie quiera. Pero también está esa especificidad de la violencia de género, que es una violencia machista, patriarcal, de odio, de misoginia, que tiene características especiales. Y esas características debemos conocerlo para saber cómo sociedad, cómo ciudadanas y ciudadanos podemos actuar. Nadie puede estar lejos de esto, porque la tenemos al lado. La tenemos en nuestra familia. Y todos dicen, sí, la ESI no es salvadora de todo. La ESI hay que aplicarla, hay que insistir en las escuelas. Es una partecita. Toda la ciudadanía tiene que ponerse en pie para salir realmente de este patriarcado que mata. ¿Sí? Y ahora sí va para los concejales varones, que algunos sé que son feministas y lo estoy mirando, y otros no los conozco tanto, tampoco quiero que se hagan feministas, solamente que reflexionemos, podemos reflexionar juntas algunas cuestiones como esta que acabo de decir. Pero qué bueno sería que entremos, y me pongo en el papel de los varones también, en el sentido que tiene que ser muy fuerte para el varón de buena voluntad y sobre todo que esté sentado aquí y que sucedan estas cosas, que no haya un replanteo personal en el sentido, ¿qué pasa
con los varones. ¿Por qué hay varones que matan? ¿Qué es lo que pasa? Enojarse con eso. Ponerse a hablar entre ustedes por qué pasan estas cosas. Encontrar estrategias. El movimiento feminista busca, pero no es sola. Necesitamos a todos y todes, 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 por favor, que empecemos a pensar en estrategias novedosas, distintas. ¿Eh? Y va a venir de ustedes también, porque ustedes son jóvenes, porque aunque no sean jóvenes, los está tocando, les está tocando estas cuestiones que aparecen en las escuelas como datos de acoso a los niños y las niñas de el año pasado, 74 acosos sexuales en las escuelas. ¿Qué pasa en la familia que pasan estas cosas? Muchas preguntas. Ustedes tienen cosas específicas de la ciudadanía, pero eso hace también a una ciudadanía activa, a una cuestión personal que tenemos que buscar voluntades para poder cambiar. Bueno, no me hiciste así, pero es mejor que ya vayamos así, porque si no puedo seguir y no me gusta ser tan atrevida. Bueno, yo quiero agradecer a las compañeras de todas las organizaciones que nos están acompañando, a Celia Arena de la Secretaría de la Mujer a nivel provincial y a Florencia Marinaro también del mismo equipo, y quiero invitar a todos mis pares a que me acompañen en la entrega a Mabel. Yo le agradezco también a mi familia, parte de mis amigas del alma, a mi familia que veo algunos acá, a mis nietos, y también se lo agradezco al Pepe Serra, que en alguna dimensión estará aplaudiendo.
Con quórum legal, damos continuidad a la presente sesión. Había quedado pendiente de votación el reconocimiento recién como santafesina ilustre Amabel Busanichi. A votación, aprobado. Para dar continuidad y en el marco del decreto 855, que recordemos aprobó el Consejo allá por el año 2018, donde se tratan temas que tengan que ver con perspectiva de género relacionados con el 8 de marzo, el momento de continuar con el tratamiento del asunto número 12 sobre tablas, a instancia de la concejala Mondino, declaración de interés del Consejo al estreno del documental Palabras Degolladas, Alfonsina Storni en Coronda. A votación, el presente proyecto, aprobado. Concejala Laura Mondino. Gracias, señor presidente. Bueno, en esta oportunidad, la verdad que me pone muy contenta y me siento muy orgullosa de poder entregar hoy este reconocimiento. Por dos motivos. Primero, porque es a una mujer, es a una realizadora santafesina, a una compañera de muchos años, hermana de un gran amigo, y que realmente ha trabajado mucho en esta producción, que es Belén Altamirano, que es la directora de este documental que se estrenó el 1 de marzo, el domingo, en el Cine América, que presentó su material que se llama Palabras Desgolladas, Alfonsina Storni en Coronda. Y lo segundo es resaltar que se trata este documental de Alfonsina con todo lo que ello conlleva, pero que además da cuenta del paso de Alfonsina por Coronda. Y yo lo que quiero comentar también, particularmente, que me toca en lo personal, porque tengo mi familia política en Coronda, y cada vez que paso por esa esquina donde estaba la casa de Alfonsina, no puedo entender a quién se le ocurrió demoler un monumento que debiera hoy ser patrimonio de todos los santafesinos y las santafesinas. Realmente es impactante verlo, ver cómo quedó solamente una placa que a veces está, que a veces no está. El descuido del patrimonio cultural de los santafesinos y las santafesinas es realmente triste. Así que resaltar el trabajo que ella hizo, porque resaltó y buscó, primero, que es un trabajo de investigación increíble el que hizo, ella acompañada de un gran equipo de hombres y de mujeres. También resaltar la participación de la gran artista y la gran actriz Cintia Bertolino, que participa y es Alfonsina y que tiene el orgullo seguramente de haber personalizado en su figura a nada más y nada menos que Alfonsina y haber rescatado su vida y su lucha, porque en esto también hay que resaltar que Alfonsina, con su realmente, en el contexto histórico en el que vivió, haber vivido en Coronda, haber estudiado y haberse recibido de maestra cuando ella quería ser actriz, cuando ella había estudiado teatro, pero tenía que cumplir con el mandato del sistema patriarcal y machista que en su tiempo también le tocó vivir. Así que realmente para mí es una alegría entregar hoy esta declaración por el gran trabajo que hicieron y que ojalá pueda llegar a todos los santafesinos y a todas las santafesinas de la misma manera y con la misma emoción que nos llegó a quienes conocemos la vida no solo de Alfonsina, sino también de los corondinos y las corondinas y de lo que significa
el paso de ella por esa ciudad y de lo que significó y de lo que marcó. Así que felicitarlos y felicitarla a Belén particularmente por el trabajo realizado y agradecer a todo el cuerpo y a mis pares por acompañarme en esta iniciativa. Gracias. Gracias, concejala. Es el momento de votar un cuarto intermedio para hacer entrega de... a votación primero, como me aclara la Secretaría Legislativa. Aprobado. Ahora votación en el cuarto intermedio. Aprobado. Concejala Mundino. Dormí, ¿me puedo ocupar el... para llamar a la cocina? ¿Con quién? Ah, qué horror. Horacio, escucha, el secretario administrativo y legislativo me pidieron un café y un cortado. Ellos dos, sí, para el estrado acá en el recinto. Dale, listo, chao, chao, gracias. ¿Quién? Ah. No, yo, amor, cero. Puede ser. No. Puede ser. Puede ser que entreguen los reconocimientos y hacen un... No. Ojalá que sea, que terminen. Ya que estamos... Si no, mañana viernes vamos a estar hasta 3 de la tarde. Ah, capaz. Es capaz. Pero vete, está bien, mira, mira, mira. Es difícil. Damos
continuidad al tratamiento de los expedientes sobre tablas. En este momento vamos a tratar el asunto número 1 y el 24, donde en primer lugar vamos a poner a votación la declaración como santafesina destacada de la arquitecta Ileana Rossi, coordinadora general de Mujeres a la Obra. En el asunto 1 y en el 24, la declaración de interés al programa Mujeres por la Industria, realizado por la organización Emprender Femenino. A votación, el asunto número 1, aprobado. A votación, asunto número 24, aprobado. Concejala Jorgelina Modalel. Puede fallar. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que hoy es una jornada muy emotiva. A lo largo de la mañana y bueno, ya de tarde estamos escuchando el relato de muchas mujeres que han luchado por los derechos de igualdad. Y la verdad que justamente lo que atraviesa a todas es la lucha. Las mujeres en esta sociedad vivimos en una situación subordinada o siempre cuestionadas desde lo que hacemos, desde nuestra condición de mujer, de lo que debemos hacer. Y sobre todo entendiendo que todas pasamos en algún momento por alguna situación injusta, desigual por nuestra condición de ser mujeres. Y esa desigualdad se puede evidenciar en diferentes ámbitos, en las cuestiones laborales y en la división sexual del trabajo, es en otro lugar donde lo vemos claramente. Las metáforas para explicar esa desigualdad, como el techo de cristal, el piso mojado, que evidencian el estancamiento que tenemos muchas mujeres por nuestra condición de ser para llegar a lugares jerárquicos y mejores condiciones laborales. Y sobre todo también entendiendo que hay profesiones que determinan esa desigualdad. Hay muchas profesiones que están estereotipadas como un rol desde lo femenino y muchas como un rol desde la condición de ser varón. En ese sentido, creo que Mujeres a la Obra viene a romper un poco ese estereotipo. Mujeres a la Obra y Ileana Rossi, quien es la coordinadora general de ese programa, plantea un aporte hacia la igualdad de derechos, hacia la igualdad de las condiciones de empleabilidad, de empleo, porque la verdad que los oficios en la construcción siempre fueron pensados para los varones, no así para las mujeres. Y la verdad que lo que quiero resaltar de Mujeres a la Obra y de Ileana, junto con mis compañeros Juan José Salema y Federico Fulini, también Silvina Frana, que ha participado mucho en la creación de ordenanzas vinculadas a este tema, es que ustedes vienen a demostrar que las mujeres pueden capacitarse en oficio, que las mujeres pueden tener una herramienta para salir al mercado laboral, y eso no es una cuestión menor. Creo que el laburo que hacen es muy noble, es muy necesario, y justamente no es lo que se espera, por eso Mujeres a la Obra siempre hace ruido, porque cuando explicás que es un programa que enseña oficios a mujeres en construcción, en electricidad, todos preguntan, ah, sí, las mujeres pueden hacerlo, obvio que pueden hacerlo. Ustedes son ese ejemplo. La verdad, Ileana, que desde que te conocí siempre veo tu motor para llevar adelante todo lo que emprendés. Sos una joven santafesina destacada, porque la verdad que estás trabajando siempre para que haya mayores condiciones de igualdad en lo laboral para muchas mujeres de muchos barrios y eso es necesario. Creo que este reconocimiento es más que merecido, tanto para vos como para las voluntarias y chicas que te acompañan. Ojalá Mujeres a la Obra se replique en todos los barrios de la ciudad de Santa Fe y que no haya una mujer que no se atreva a hacer un oficio o a capacitarse pensando que eso no le corresponde por su condición de mujer, que se atreva. Ustedes incentivan eso, incentivan a que muchas mujeres puedan tener una herramienta más y la verdad que en ese sentido creo que es muy valorable. Hoy a lo largo de la jornada reconocimos a muchas mujeres que luchan por esta condición de igualdad. Ustedes lo hacen desde su lugar de trabajo y siempre recuerdo tu relato de mujer joven, privilegiada, que nació en una familia determinada, que tuvo la posibilidad de estudiar, de formarse, y creo que lo más valioso es que todas ustedes llevan esa capacidad y ese conocimiento al territorio para poder capacitar a muchas mujeres que no tienen las mismas oportunidades. Así que bueno, gracias. Las felicito y saben que tienen nuestro acompañamiento hoy y siempre.
A votación, cuarto intermedio para entregar los reconocimientos mencionados. Aprobado. Liliana. ¿Está con una mano? Bueno, nada, muchísimas gracias al Consejo de la Ciudad por ocuparse de nosotras, las mujeres. Ojalá este tipo de reconocimientos lleguen a más santafesinas, porque somos personas comunes que tenemos que tener la capacidad de mirar a las personas que tenemos al lado, a las mujeres que tenemos al lado, y merecemos que todas las santafesinas de la ciudad tengamos las mismas oportunidades, porque es básicamente lo único que nos diferencia, las oportunidades que nos permiten llegar a ser la mujer que queremos ser. Con todo el grupo que está acá presente, claramente lo mío solo hubiera sido una buena idea, sin ellas no se hubiera podido llevar adelante. Y bueno, siempre defendemos esta frase que dice de ser el cambio que queremos ser en el, ver en el mundo. Y bueno, ojalá este premio deje de existir porque básicamente todos, sea una cosa común, que todos nos ocupemos por los, de los otros. Pero bueno, muchísimas gracias porque incentiva muchísimo este trabajo que es 100% a pulmón y que queremos que las santafesinas de nuestra ciudad y de nuestra provincia y por qué no de nuestro país participemos de este rubro que es la construcción, que es el rubro que más recursos mueve a nivel mundial, y las mujeres nos merecemos estar dentro de ese ámbito económico, nos merecemos por todos los derechos que durante tantos años nos fueron negados, así que bueno, adelante con Mujeres a la Obra y gracias por todo.
Sí. Vamos, Laura, vamos. ¿El número de asunto es? Dando continuidad a la presente sesión, es el momento de tratar el asunto número 19 sobre tablas, iniciativa de la concejal Inés Larriera, que tiene que ver con la declaración de interés municipal al Observatorio de Violencia de Género de la Universidad Nacional Litoral. Agradecemos la presencia a la ex concejal Adriana Molina, que en distintas ocasiones nos ha acompañado en el trabajo legislativo, y creo que vale el reconocimiento también en el marco de las sesiones, de esta sesión en particular, que tiene que ver con una temática muy particular en la cual Chuchi ha sido ferviente promotora. También antes estuvo la ex concejala Marta Facino, también con las mismas características de trabajo y de continuidad que ahora también otras concejalas representan desde sus bancas. Ponemos a votación entonces el asunto número 19 sobre tablas. Aprobado. Concejala Inés Larriera. Gracias, gracias señor presidente. Gracias a todos y a todas quienes han acompañado por unanimidad esta propuesta, ¿no?, de reconocer al Observatorio de Violencia de Género de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Chuchi, Paula, Magda, Lucía, Luciana, todo el equipo, Ayelén, el equipo interdisciplinario que componen el observatorio y que trabajan nada más ni nada menos en esto que en general en los medios se traduce en su cara más terrible en los números del femicidio, ¿no?, de los femicidios, pero que atraviesa todos los estamentos de la sociedad y que tiene que ver con la visibilización de la mujer y todas las problemáticas. Es absolutamente transversal el tema a todas las áreas, porque no hablamos solamente de violencia familiar, doméstica, hablamos de violencia institucional, de discriminación por la elección sexual. Bueno, ellas están trabajando en producir informes y en generar información eficaz para que realmente podamos abordar esta problemática en todas sus formas. Quienes tuvimos la oportunidad de trabajar durante muchos años en barrios muy vulnerables, muy pobres, sabemos que allí es donde la violencia de género toma su cara más recia y donde menos representación encuentran las mujeres. Así que considero que poder reconocer y utilizar como herramienta y como recurso todo lo que está produciendo el Observatorio de Violencia de Género de la Universidad es una herramienta de primera calidad y de lujo que los convoco para que podamos compartirla con organizaciones sociales para poder ampliar el número de actores que se sumen a este proyecto. Se está trabajando en capacitaciones sobre Ley Micaela también, tan importante que ha cobrado tanta presencia en los medios en este último tiempo. Así que bueno, hice esta propuesta porque entiendo que la universidad siempre ha sido pionera en el trabajo con perspectiva de género. Poder incluir en las currículas también la temática, llegar a todas las instituciones con esto, donde vamos ampliando, porque cada vez que vamos avanzando vamos encontrando más lugares donde nosotros podemos trabajar con perspectiva de género. Sabemos lo que es la violencia económica sobre las mujeres, también que decía que en los barrios se encuentra su cara más recia porque no solamente es la violencia física, sino que viene por todos los lugares. Donde nosotros podamos contar con información eficaz, segura, creíble, de calidad, vamos a poder trabajar muchísimo mejor. Así que, bueno, el agradecimiento a este equipo multidisciplinario por la tarea que llevan adelante, convocarlas a que sigan trabajando y a que cuenten con todos nosotros desde el Consejo para poder avanzar en la información y en esto que es generar
informes que nos van a servir a nosotros para poderlas planificar las políticas, en este caso nosotros desde el Consejo y desde la ciudad. Así que bueno, felicitaciones, para mí es un honor poder entregarles esta distinción y bueno, vamos a acompañar todos. Les pido a todos que me acompañen en esta entrega porque realmente fue muy apoyada por todos los concejales de todos los bloques. Gracias. Gracias, concejala. A votación un cuarto intermedio para hacer entrega del reconocimiento. Cuarto intermedio, votación aprobada. Bueno, ahora convoco a las protagonistas para que nos brinden unas palabras. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno. ¿Empezamos? Bueno, quería compartir algunas palabras. En primer lugar, agradecerles a todos, a este Consejo Municipal, a todas las concejales y los concejales que apoyaron este reconocimiento. Y también, por sobre todas las cosas, al equipo de trabajo que hoy no pudo estar presente, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por apoyar esta propuesta, que acá está la Secretaria de Ciencia y Técnica, que es Ayelem. Y bueno, antes de venir pensaba y reflexionaba qué implica que el Observatorio de Violencias de Género sea declarado de interés municipal. Y yo creo que esto tiene que ver nada más y nada menos con la necesidad de construir una universidad feminista al servicio y construida con la sociedad y especialmente con las mujeres y las disidencias. En un contexto que tanto nos duele por las víctimas de esta violencia machista, donde una mujer muere cada 23 horas, porque este 2020 ya son 63 menos, necesitamos una universidad que se posicione, hable, construya relaciones y representaciones y se sitúe ante la comunidad para decir y ocuparse de que ni una menos sea una realidad. Porque si decimos que hay femicidios, no estamos hablando de que hay violencias interpersonales o psicópatas patológicos individuales, sino que estamos diciendo, por sobre todas las cosas, que el Estado es responsable. El Estado en todos sus niveles, porque ha sido parte activa en la construcción de estas desigualdades y violencias sexogenéricas que nos están asesinando. Y es a su vez el responsable de la violencia institucional, de la impunidad que circula y el garante de las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres y reparar los derechos de las víctimas. Por eso es que pensamos que una universidad pública y reformista debe contribuir a esta matriz crítica y reflexiva que son los feminismos,
Pensar a la universidad en clave feminista implica muchas cosas, entre ellas reconocer la desigualdad histórica que nos atraviesa, desarrollar estrategias para desconstruir el sesgo de género, promover el acceso a las mujeres y disidencia a los espacios de decisión, incorporar la agenda de género a todas sus funciones sustantivas, la extensión, la docencia, la investigación, la formación de profesionales, planificar estratégicamente con perspectiva de género, incluir el lenguaje inclusivo, porque este no es neutro, promover un proceso comunicacional con la sociedad basado en una pedagogía de la empatía. Y particularmente, si pensamos en lo que especialmente tiene que ver con el observatorio, que es la investigación, tiene que ver con construir saberes a través de una práctica feminista, donde el conocimiento solo tiene sentido si construye, mejora, amplía, conquista derechos para los sectores históricamente oprimidos y silenciados. Tiene que ver con pensar un desarrollo científico-tecnológico que anteponga el compromiso a la neutralidad, la cooperación y la sororidad ante la competitividad y la heteronomía a la autonomía en la construcción de las demandas. Y esto es parte también de esta marea, de esta cuarta ola feminista, que nos permite pensar nuevas formas de relación e intervención con la universidad y expandir los espacios políticos de articulación, porque el saber es poder. Por eso es que entendiendo que si queremos observar las problemáticas de las violencias de género en la región, debemos crear, pensamos que debíamos crear este observatorio. Porque ello implica reconocer que las violencias de género constituyen un fenómeno estructural y que debemos poner al patriarcado en el centro del paradigma, lo que implica darle carácter público y político a aquellas problemáticas que tradicionalmente fueron minorizadas y excluidas de la agenda pública. Por eso, nuestro principal aporte desde este observatorio tiene que ver con producir datos empíricos que permitan un análisis contextual de los crímenes patriarcales, entendiendo además que los diagnósticos, la información confiable, el monitoreo y la evaluación constituyen dimensiones fundamentales en el desarrollo de políticas públicas de género. Por eso es que hemos trabajado hasta ahora conjuntamente con el gobierno local de la ciudad de Santa Fe, tanto en lo que era en la gestión anterior, como así también estamos ahora también continuando una agenda de trabajo con la gestión actual. Que bueno, lo podemos ejemplificar en cuestiones que hemos trabajado a través de la Comisión de Trata, la Guía para la Prevención de las Violencias, el conversatorio con las áreas mujeres del ECAM, ahora también el desarrollo de un software, el cupo laboral trans. Así que bueno, para ir finalizando, porque me excedí, agradecer profundamente por este reconocimiento, que para nosotros más que una distinción, es una forma de redoblar nuestro compromiso para seguir trabajando conjuntamente por una Santa Fe en clave de género, porque entendemos que es una bandera que nos tiene que trascender y como dijo una importante pensadora, ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Así que a seguir trabajando por esta lucha y esta bandera de ni una menos, que nos debe ocupar y comprometer a todos. Gracias. Dando continuidad a la presente sesión, es el momento de tratar el asunto número 17, presentado por Laura Espina, que tiene que ver con la declaración como santafesina ilustre a la doctora Griselda Tecio por su destacada trayectoria académica, jurisdiccional y política, especialmente en la lucha por los derechos humanos de la provincia de Santa Fe, ex legisladora, ex vicegobernadora también de la provincia, a quien obviamente no, más allá del planteo
de Laura, creo que todos reconocemos esta trayectoria y lo estamos ratificando con la sanción que ahora justamente ponemos a votación. A votación, el tratamiento del asunto número 17, aprobado. Concejala Laura Espina. Gracias, señor presidente. Cuando el Foro Santafesino me propuso declarar a Vichy como santafesina ilustre, me llenó de alegría porque eran jóvenes radicales los que me traían esta propuesta y este reconocimiento. Vichy nació en Esperanza, pero desde muy jovencita, desde muy niña, digamos, vino a la ciudad de Santa Fe a los 5 años. Se ha educado, ha hecho su familia en esta ciudad y lo importante que queremos destacar acá es su valor y su lucha por los derechos humanos. Vichy estudió ciencia de la educación en Paraná, dio clases como docentes y fue golpeada por el golpe de Estado, quitándole el sustento para su familia, quitándole sus cargos, sus horas cátedra. Ese hecho, ese dolor que significa para una mujer independiente poder perder su trabajo, era lo que sufrió ella y sufrieron tantas mujeres que fueron dejadas sin trabajo, sin importar que tenían una familia, que eran inteligentes, que eran capaces en esas épocas y fueron, y digamos, era una práctica lamentablemente muy común en esas épocas. Ella no bajó los brazos, sino que estudió Derecho en esos tiempos, logrando su título de abogada. Y una vez recuperada la democracia, fue nombrada por el doctor Raúl Alfonsín, cuando era presidente, fiscal federal. Una de las primeras mujeres en ser fiscal federal en la Argentina, no solo en nuestra provincia, en el rubro en la parte penal, ¿no es cierto? Que era como un coto para los varones donde las mujeres difícilmente podíamos entrar. Yo fui compañera de ella en la facultad, hizo una brillante carrera y como también fue una brillante fiscal federal. Trabajó en las causas de derechos humanos, trabajó en las causas más terribles que se han tenido que trabajar en este país, en el fuero penal. En estos días encontré un poema de Esteban Cardenal que me gustó para el momento, fallecido hace pocos días, más allá de que se pueda coincidir o no con partes de su vida, fue un grandísimo poeta, hizo un poema que se llama Pensan los que murieron. Dice, cuando te aplauden al subir a la tribuna, pensan los que murieron. Cuando te llegan a encontrar al aeropuerto, en la gran ciudad, pensan los que murieron. Cuando te toca a vos el micrófono, te enfoca la televisión, pensan los que murieron. Míralos sin camisa, arrastrados, echando sangre, con capucha, reventados, refundidos en las pilas con la picana, el ojo sacado, degollados, acribillados, botados al borde de la carretera, en hoyos que ellos cavaron, en fosas comunes o simplemente sobre la tierra, abono de plantas de monte. Vos los representás a ellos, ellos delegaron en vos, los que murieron.
Vichy no se olvidó de todos esos que murieron en nuestro país y trabajó por la justicia, para que haya justicia en este país. El reconocimiento de todos los santafesinos por su trabajo por los derechos humanos hizo que ocupara el segundo lugar de magistratura de esta provincia, destacando ese gobierno por su honestidad, por su trabajo, por todo lo que emprendieron, como por ejemplo los hospitales que hoy podemos disfrutar en nuestra ciudad y en la provincia, haciendo un trabajo de reforma de la justicia y tantas cosas más en las cuales podemos enorgullecernos. Vichy, como le decimos cariñosamente, sin duda que es una santafesina ilustre. Hoy nos decía Mabel Busaniche que no le gustaba lo de ilustre, pero yo quiero decirle, tanto a Mabel como a Vichy, que si son ilustres es por la luz que han puesto en la oscuridad de las luchas por las mujeres, por el feminismo y por las más oscuras páginas de la historia argentina, en este caso, además. Para terminar, señor presidente, porque seguramente todos estamos esperando para escucharla con su oratoria que todos conocemos. Quiero decir que este año se cumplen 25 años de Beijing. En este día de homenaje por el Día de la Mujer que próximamente celebraremos, no quiero dejar de comentar esto porque Beijing fue la puerta que abrió el camino hacia la igualdad de las mujeres en los últimos 25 años. De Santa Fe, recuerdo que viajó Alicia Tate y no sé si otras más, pero todas tuvieron un compromiso muy fuerte que nos ha permitido traer tantos derechos en los últimos años a las mujeres. Vichy, te quiero. Gracias por todo tu trabajo, por el doloroso trabajo que te tocó y que pudiste llevar a cabo con todos los honores y llevando el apellido Tesio de tu padre y tuyo arriba como bandera para la provincia de Santa Fe, para la Argentina y para la Unión Cívica Radical. Gracias. A votación, un cuarto intermedio para hacer entrega de la distinción como santafesina ilustre a la doctora Griselda Tesio. Aprobado. Señor presidente, señores concejales, acá está la representación del pueblo de la ciudad de Santa Fe. Es cierto lo que dijo Laura, no soy santafesina de nacimiento, pero soy santafesina por adopción. Santa Fe es mi casa. Nunca me sentí no santafesina. Quiero agradecer enormemente esta distinción y las palabras que Laura dijo.
Es cierto, ella dice que somos ilustres porque iluminamos. Yo digo que no somos, no me siento ilustre. Me siento comprometida. Yo creo que ese es el adjetivo que nos corresponde a las mujeres que tenemos muchos años de lucha. Yo puedo decir que tengo muchas vidas. He vivido las tres cuartas partes del siglo XX y lo que va del siglo XXI. En Santa Fe he conocido amores y he perdido amores. Han nacido mis hijos, mis nietos, mis bisnietas, excepto una que nació en Buenos Aires. Tengo tres bisnietas. En Santa Fe estudié en una universidad en la época de la dictadura, que era un cono de sombra, que era un nido de delaciones, que era un lugar donde no sabíamos si al día siguiente nos íbamos a encontrar todos los compañeros. De esa época, yo soy como la cigarra de María Elena Walsh. A mi propio entierro fui muchas veces. No sé por qué sino del destino me salvé. No lo sé. Ese era el gran dolor y la gran amargura de mi padre cuando a él lo detiene el ejército, que nunca le explicó por qué lo habían detenido. Y los compañeros, los referentes más importantes del radicalismo lo apoyan y a la semana se presenta ante el comando con todo el radicalismo atrás para preguntar por qué lo habían detenido. El temor era mi vida. Mucha gente murió por mucho menos de la lucha ideológica que yo había hecho como dirigente gremial en la universidad, en la Asociación de Docentes Universitarios. Pero lo que yo quiero decir aquí y agradecer nuevamente esta distinción es que nosotras somos las dueñas de la palabra. Nosotras, las mujeres que conseguimos después de tantos años de lucha, conseguimos finalmente la autonomía y la propiedad de la palabra. Y tenemos que pelear para aquellas millones de mujeres que no tienen la propiedad de la palabra. Esas mujeres pobres, marginadas, violentadas, asesinadas. Eso es lo importante. Y voy a aprovechar, ya que soy ciudadana ilustre, para pedir a los concejales representantes del pueblo de Santa Fe una cosa muy chiquita, tal vez. Pero esta mañana he leído en la prensa matutina, digo esto con comillas porque no he chequeado esa información, por lo tanto está en crudo, que el último o el único comedor comunitario nocturno que quedaba en Santa Rosa de Lima tuvo que cerrar sus puertas por falta de fondos. Allí iban a comer 300 personas a la noche. Yo pido, por intermedio de ustedes, a toda la ciudadanía de Santa Fe, que les paguemos las deudas y que 300 personas puedan seguir comiendo. Porque mientras haya un solo hombre, una sola mujer, un solo niño que se vaya a dormir con hambre, somos responsables todos nosotros de ese hambre que no tenemos y que no debemos olvidar que otros tienen. Muchas gracias. Julián es el presidente del Foro Santafesino, así que...
Sí, lo vi. Concejal Piñata. Dando continuidad a la sesión, es el momento de tratar el asunto número 15, presentado por Carlos Suárez, donde declaramos de interés la publicación del libro Después de Libertad, de la escritora Elena Moncada, que aquí nos acompaña. A votación, el proyecto de declaración, aprobado. Concejal Carlos Suárez. Sí, presidente, gracias. La verdad que ha sido un día que entiendo nos tiene que llamar la reflexión a todos. Y la verdad que, más allá de todos, en particular a nosotros los varones. Creo que ha quedado de manifiesto cómo las mujeres tienen que luchar en todos los aspectos de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Ha quedado claramente expuesto eso a través de todos los reconocimientos, las distinciones que hoy hemos entregado. Y la verdad que el caso de Elena en este contexto no deja de ser un espacio más. Elena es una vieja conocida de todos nosotros. Yo no voy a hacer un raconto por su extenso currículo de trabajo. Está aquí por una cuestión concreta que tiene también mucha relevancia y preponderancia en el día de hoy, ¿no? Elena, si se quiere, fue puesta en el lugar de víctima por la peor de las violencias machistas que se pueden ejercer, digo, de la peor violencia y de las más viejas y antiguas, con lo cual significa que como humanidad a lo largo del tiempo vinimos luchando contra la trata, con más menos fuerza seguramente, por diferentes circunstancias que también muchas de ustedes explicaron hoy aquí, cada vez con más fuerza, pero también es cierto que no se nota un retroceso relevante en este tema. Elena, cuando pudo elegir o cuando pudo soltarse de esa violencia a la que era sometida, decidió ser protagonista seguramente primero de su vida y después de una acción, una actividad constante que tiene que ver con poner de manifiesto acerca de esto. Primero contando en primera persona con su primer libro, Yo elijo contar mi historia. Me acuerdo todavía la presentación allí en el Centro Cultural Birri, a la cual tuve la posibilidad de asistir y la verdad que fue muy impactante, ¿no? Y ahora en la continuidad de ese trabajo que no hace más que poner de manifiesto el compromiso que Elena tiene con la ciudad de Santa Fe primero, con la temática después, pero además que se ha transformado, en el caso de ella, en un peregrinar laico, digo yo, porque recorrió con aquel primer libro y también con este todos los lugares a donde le invitan a los fines de presentar, de contar su historia. Y creo que este segundo libro tiene la fortaleza que se llama Después de la Libertad, Después la Libertad, que es un poco, entiendo, la continuidad de aquel primer libro, pero de otra perspectiva, ¿no? Entonces me parece que el trabajo que Elena lleva adelante ha sido muchas veces ya reconocido por este cuerpo, hay que decirlo, y entiendo
que me ha tocado a mí casi en suerte presentar esta declaración, porque podría ser, ha sido acompañada por el resto de las concejalas y concejales, pero le podía haber tocado a cualquiera, porque ella en su trabajo social se vincula con muchos de nosotros o con todos nosotros. Y decir que tampoco no ha sido fácil claramente el camino en la vida, en la historia de Elena, y no le es fácil tampoco hoy, porque yo pensaba que también con relación a la prostitución ella tiene una posición tomada, una discusión que no está saldada y que también seguramente hace que su camino sea más difícil, incluso hablando desde su propia historia, de su propia vida, en el contexto de lo que esto hoy significa. Así que Elena, de nuestra parte creo que agradecerte por esto que pones en palabras en un libro, pero también por tu trabajo cotidiano, decirte que, como se dijo aquí, de muchos de los que estuvieron hoy distinguidos y reconocidos, contás con nosotros, como ya lo sabés, para poder seguir llevándolo adelante. Así que felicitaciones por estos dos libros, porque de paso y más allá de la dureza del tema y que tenga que ver con la vida personal, ya hablar de que uno tiene escrito dos libros seguramente es una satisfacción interna muy grande. Así que felicitaciones, porque a toda la ciudad de Santa Fe esos dos libros le hacen muy bien. Gracias. A votación, el cuarto intermedio para entregar la declaración. Aprobado. Concejal Carlos Suárez. Voy a decir algo. Bueno, agradecerles a todas y todos, porque si bien, como dijo Carlos, tomó la iniciativa por la invitación que yo fui haciendo por WhatsApp, después, bueno, Inés y las otras compañeras se sumaron y con Laurita laburamos un montón, laburo con todo el mundo, pero aprovechar este espacio para que también quede lo que realmente necesitamos las mujeres que estuvimos en situación de prostitución, que es una política pública. Necesitamos una política pública urgente para que esas niñas, porque hoy se vienen por nuestras niñas, 12, 13 años, 15 años prostituidas, que no es una elección, que solamente lo hacen por hambre, necesidad, y que todo es pobreza. Todas las mujeres que estuvimos en prostitución termina siendo por la pobreza. Entonces, me parece que es un espacio ideal para que pensemos juntos y juntas que esto debe cambiar, que las niñas deben estar estudiando y las mujeres de 67 años, como tenemos en Blas Parera, deberían estar con sus niños y con sus nietos. Así que gracias por esto y espero que se tome el compromiso. Y agradezco mucho. Gracias.
después me lo das para que se lo ponga a votación. No, 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 nada que el título. Dando continuidad a la presente sesión, es el momento de completar el tratamiento de los asuntos sobre tablas que habían sido puestos a consideración, incluidos con anterioridad. Expediente número 1.650.168-6, referido a la implementación de la ordenanza 12.680, adhesión a la ley Micaela en el ámbito del Honorable Consejo Municipal. A votación en general el proyecto de decreto aprobado. A votación artículo número 1, aprobado. A votación artículo número 2, aprobado. Artículo número 3, de forma queda aprobado en general y en particular. Expediente número 1.650.363, referido, perdón, 1.654.478, dígito 2, declaración de interés del libro Alta Negra de la señorita Evelina Cabrera, presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol. No, este. A votación. Este. Me confundí. Proyecto de declaración aprobado. Expediente número 1.650.363-3, implementación de la ley 12.680, la adhesión de la ley de Micaela en la Municipalidad, Tribunal de Cuentas y Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. A votación en general proyecto de resolución aprobado. A votación artículo número 1 aprobado. A votación artículo número 2 aprobado. A votación artículo número 3 de forma queda aprobado en general y en particular el proyecto de resolución. Expediente número 1.655.022-0, declaración de interés municipal, la participación del colectivo de mujeres murguistas de Santa Fe en el encuentro de murguistas femeninas a realizarse en Montevideo, Uruguay. A votación el proyecto de declaración mencionado, aprobado. Expediente número 1.656.507, dígito 9, gratuidad del boleto urbano a todas las mujeres. Este se trata en conjunto con el expediente 1.656.686, dígito 1, también referido a la gratuidad del boleto urbano a mujeres, lesbianas, trans y travestis y no binarias para el día 9 de marzo. De acuerdo a lo dialogado en labor parlamentaria, se procede a la acumulación de los dos expedientes y a poner la votación conjunta, que como se mencionaba, tiene que ver con la gratuidad de transporte público para mujeres por el paro internacional el día lunes próximo. A votación, aprobado. Expediente 1.652.452, dígito 2, solicitud al DEM que ilumine el puente colgante de color violeta los días 7 y 8 de mayo, con motivo a realizarse las décimas jornadas nacionales de abogadas de FACA. A votación, el proyecto de comunicación, aprobado. Expediente número 1.165.672, dígito 1, referido a la colocación en taxis y remises de un cartel en lugar visible con la leyenda si fuiste víctima o testigo de acoso y o de abuso, podés denunciarlo llamando gratuitamente al 144. A votación en general el proyecto de resolución, aprobado. En particular, a votación artículo número 1, aprobado. A votación artículo número 2, aprobado. Concejala Mercedes Benedetti, pide la palabra. Gracias, señor presidente. Esta iniciativa lo que intenta es erradicar esas situaciones de violencia que cotidianamente las mujeres tenemos que sufrir cuando hacemos uso no solo de los transportes públicos, sino de la vía pública. Cada vez que salimos a la calle tenemos que pensar si nos cruzamos de vereda, si alguien puede llegar a ser una amenaza para nosotros. A lo mejor, después de todo lo que escuchamos en esta jornada, a los hombres se les hace algo lejano, algo difícil de entender. Pero hasta cuando las mujeres tomamos la decisión de volver en colectivo a la noche, tenemos que pensar
si realmente nos animamos. Y no es solo el colectivo, sino también es el taxi, es el remis, por supuesto, cualquier tipo de transporte, sobre todo si está ocupado por muchos hombres. Por eso creemos que el Estado tiene la obligación de brindar, a través de estas herramientas, como la llamada gratuita, una manera de que las mujeres puedan rápidamente, si sienten que son víctimas de acoso o de abuso, denunciarlo de manera rápida y efectiva. Es una herramienta más. La idea es colocar en todos los taxis y remises una leyenda que diga: si fuiste víctima o testigo de acoso y o abuso, podés denunciarlo llamando gratuitamente al 144. Esto seguramente no es más que otra herramienta para que las mujeres nos sintamos un poco más seguras cuando hacemos uso de estos transportes públicos de pasajeros. Será en el marco de otro montón de herramientas que lograremos poder hacer uso sin tener miedo, sin tener que tomar la decisión si salimos o no y en qué volvemos cada vez que salimos. Gracias. Muchas gracias, concejala. Continuamos con el expediente número 1.652.264, dígito 1, beneplácito por las décimas jornadas nacionales de abogadas de la FACA, defender y juzgar con perspectiva de género, a realizarse los días 6, 7 y 8 de mayo. A votación, el proyecto de declaración recientemente mencionado, aprobado. Expediente número 1.653.760, dígito 7, declaración de interés municipal de la actividad denominada El Amor en Todas Sus Formas, organizada por el Espacio Docente Feminista de Santa Fe, realizada el 14 de febrero. A votación, el proyecto de declaración, aprobado. Expediente número 1.650.325, dígito 2, solicitud al DEM para que arbitre las medidas necesarias para proceder a la capacitación de la ley Micaela a aquellas personas que desempeñan funciones en los servicios de transporte público de pasajeros. A votación, el proyecto de comunicación, aprobado. Expediente número 1.655.906, dígito 4, solicitud al DEM, se ilumine de color violeta el puente colgante el día 8 de marzo en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A votación, en general, el proyecto de comunicación, aprobado. Artículo número 1, aprobado. Artículo número 2, de forma, queda aprobado en general y en particular. Expediente número 1.655.825, dígito 6, declaración de interés de la primera edición del evento deportivo Women Race. A votación, el proyecto de declaración, aprobado. Expediente número 1.656.789, dígito 3, declaración de interés de la campaña hashtag no sin ellas, participación equitativa en eventos académicos organizada por el Colegio de Abogados de Santa Fe. A votación, el proyecto de declaración, aprobado. Expediente número 1.656.791, dígito 9, estudio de factibilidad para designar con nombres de mujeres ilustres a los pasajes públicos ubicados en la zona del barrio Punta Norte. A votación, en general, el proyecto de resolución, aprobado. En particular, a votación artículo número 1, aprobado. A votación artículo número 2, aprobado. A votación artículo número 3, aprobado. Artículo número 4, de forma, queda aprobado en general y en particular. Expediente número 1.656.795, dígito 0, declaración de interés al evento Camilata Mentoreo que se llevará a cabo el día 7 de marzo. A votación, proyecto de declaración, aprobado.
Por último, expediente número 1.656.797, dígito 6, estudios de factibilidad técnica y económica para crear el programa Mujeres que Hicieron Historia. A votación en general el proyecto de resolución, aprobado. En particular, a votación artículo número 1, aprobado. A votación artículo número 2, aprobado. A votación artículo número 3, aprobado. A votación artículo número 4, aprobado. A votación artículo número 5, aprobado. A votación artículo número 6, aprobado. Artículo número 7, de forma, queda aprobado en general y en particular. Es el momento de poner, de votar, de tratar el orden del día, que va a tener solamente un asunto. Sí, concejal Piñata. Gracias, presidente. Era para que ponga a consideración reconsiderar los asuntos centrados. Así le doy ingreso a un proyecto de ordenanza. A consideración el planteo realizado por el concejal Piñata, aprobado. Concejal Piñata. Gracias, presidente. Para el ingreso al expediente 1.657.464-2, es un proyecto de ordenanza que firma la concejala Mondino y quien les habla, que pretende denominar el puente peatonal que está en el parque de la locomotora, ubicada en Avenida Almirante Brown al 4900, con el nombre 8 de marzo. Muchas gracias, concejal. A votación el asunto entrado, aprobado. Decíamos que es el momento de tratar el orden del día, que tiene solamente un punto a tratar, en virtud que habíamos acordado tratar, obviamente, en esta sesión solamente los asuntos vinculados con el 8 de marzo y los derechos de la mujer. Ponemos a consideración, entonces, el asunto número 1 del orden del día, donde se pasan a archivo distintos proyectos de concejales que habían sido parte, en algunos que continuamos y otros que han sido parte en distintos momentos. Son 38 expedientes que pasan a archivo. A votación, aprobado. Sin más temas que tratar, queda por finalizada. Me plantea la Secretaría Legislativa de la votación en general, como ya se ha realizado, y ahora proceder a la votación en particular de los 38... Perdón. Votamos en general, ahora votamos en particular el artículo número 1, a consideración, aprobado. Artículo número 2, de forma, queda aprobado en general y en particular. Queda también por incluir, en caso de que los concejales y concejalas así lo deseen, preferencias para la próxima sesión. Concejal Sebastián Piñata. Sí, gracias, presidente. Era para darle preferencia para una semana, para la próxima sesión, al expediente que recién acabo de darle ingreso, que lo tienen los compañeros de legislativa. ¿Sí? Gracias. Concejal Carlos Suárez pide la palabra. Sí, presidente. Para solicitar preferencia al expediente 1.134.273, proyecto de ordenanza, designación, nombre de calle de Colastines Sur, y para solicitar que un expediente de mi autoría referido al membrete, a que se utilice el membrete del general Belgrano, se acumule a un expediente del concejal Fudilli, que es anterior, por lo cual corresponde acumular a ese, y también solicitar preferencia de una sesión para ese expediente. Concejala Jorgelina Mudalel. También para solicitar preferencia de dos sesiones al expediente 1.629.206-2, 1.629.209-6, 1.629.210-4, 1.655.388-5, 1.657.110 y 1.657.110.
1107-7, son todos proyectos vinculados también a la temática de género que hemos trabajado con Mujeres a la Obra, como así también la descentralización del área de la mujer en distintos barrios de la ciudad, la creación de lactarios municipales y los jardines municipales, que se pueda extender el horario nocturno para tener en consideración a las mujeres que trabajan. Muchas gracias, concejala. Concejala Luciana Ceresola. Gracias, señor presidente. Para pedir la preferencia por una sesión al expediente 951.734-3. Gracias, concejala. Concejala Valeria López del SAR, así se dice, ya me han corregido en un par de oportunidades. Gracias, señor presidente. Para pedir preferencia del proyecto de ordenanza, que también fue acompañado por la concejala Mondino, que crea un observatorio municipal de violencia de género, expediente 1.644.732-8. Y para pedir preferencia de un proyecto de ordenanza que dispone la política municipal para el desarrollo de la agroecología y producción de alimentos sanos en la ciudad, 1.644.776-5. Gracias, concejala. Concejal Lucas Simoniello. Gracias, presidente. Para pedir preferencia del expediente 1.644.409-3, es un proyecto de ordenanza con la finalidad de crear la infraestructura de datos espaciales de la ciudad de Santa Fe. Y el expediente 1.649.259-7 también es un proyecto de ordenanza que tiene por objeto crear el sistema municipal de emisión y recepción digital mediante boleta electrónica de la TAS para una sesión. Gracias, concejal. No habiendo más preferencias solicitadas, ponemos a votación las preferencias planteadas por concejales y concejalas. A votación las preferencias, aprobado. Quedaba el espacio planteado abierto a manifestaciones. Planteaba la concejala Ceresola que quería hacer uso de la palabra. Concejala Luciana Ceresola. Gracias. Cortito porque no queda mucho más por decir de lo que dijeron. El 8 de marzo originalmente era el Día de la Mujer Trabajadora. Según el informe de la OIT, el 40% de la fuerza laboral a nivel mundial son mujeres y la remuneración es el 20% inferior, es el promedio, y el 37% está dentro de la informalidad. Si bien, como siempre decimos, seguimos dando la batalla, seguimos dando la lucha, en 1911 incendiaron una fábrica con trabajadoras adentro y hoy estamos en el 2020 y nos siguen prendiendo fuego. Entonces, algo de esta lucha, no digo que estemos haciendo mal, pero que estamos haciendo poco por esas mujeres a las que no llegamos a defender todavía. El 59% de los femicidios son en los hogares y la gran mayoría tiene denuncias judiciales y medidas judiciales de restricción contra sus agresores. Y seguimos viendo en los diarios, fue encontrada muerta, no asesinada. Entonces, yo creo que es este momento como sociedad, todos, todas, acá la lucha por los femicidios es una lucha que tenemos que dar contra la violencia que tiene toda la sociedad, contra la inseguridad. Hay que separarlo, no es una lucha feminista, es una lucha de la humanidad, terminar con la violencia y con el asesinato indiscriminado y ya que ya es conmocionante de mujeres, de niñas, de niños, el abuso sexual. Creo que en este 8 de marzo tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, recordar a todas las mujeres que lucharon antes que nosotros y que nos permitieron tener derechos civiles, derechos políticos y a las que nos permitieron estar acá ocupando una banca. Pero sobre todo seguir luchando para poder llegar al oído de esas mujeres que por ahí tienen miedo, no saben cómo defenderse, no tienen los elementos, les da miedo alzar la voz. La escuchaba la ex vicegobernadora diciendo que las mujeres tenemos la palabra, que tenemos que ser escuchadas. Nosotras estamos teniendo la palabra, pero ahora es momento de que la tengan esas mujeres que no tienen quizás los medios, el valor, las ganas, porque muchas veces el cansancio, el acostumbramiento,
el miedo a quedarse sin nada, a quedarse sin hogar, qué va a pasar con mis hijos, hace que no luchen por su seguridad y por su vida. Y si las sufragistas le pusieron el cuerpo al feminismo, las mujeres le siguen poniendo el cuerpo y lo pagan con su vida. Es por eso que este es un llamado a todos nosotros, a toda la sociedad, que sigamos defendiendo, que si veamos que hay alguna mujer que esté en situación de vulnerabilidad, no nos callemos más. Cuando dejemos estas bancas, lo único que a mí me gustaría dejar es una sociedad con menos miedo. Menos miedo para salir a la calle, menos miedo para defenderse y menos miedo para levantar la voz. El miedo en este país a no levantar la voz, a no decir lo que se pensaba, fue muy reprimido durante años y eso nos quedó. Yo creo que internamente la sociedad argentina, el callate, no hables, no armes lío, quédate tranqui, nos ha impactado de una forma terriblemente negativa y lo sigue haciendo en el día de hoy. Así que este 8 de marzo, por todas las mujeres que trabajaron por nuestros derechos, sigamos nosotras defendiendo a las que todavía no pueden alzar la voz. Gracias. Gracias, concejala. También en esta instancia debemos fijar día de sesión. La propuesta que realizamos de presidencia es continuar con los jueves a las 10 de la mañana como horario pautado. A votación, aprobado. Sin más temas que tratar, se da por concluida la presente sesión. Una sola cosita, presidente. En este recinto, en un día, en la primera sesión de este consejo, hay dos compañeros que están cumpliendo años, Flor Cabal y Fede Fulino. Un aplauso grande para ellos y que tengan buen cumpleaños. Y mañana el mío. Felicitaciones a los compañeros correligionarios.